Gente, amanecí con ganas de hacer grande al Atlético de Madrid en Champions League. Hoy lo vamos a intentar. Sub, like y deja un comentario, que eso le gusta mucho a YouTube. Y así me ayudas a crecer. Un besito en el siempre sucio, vamos a por ello. Bueno, vamos a continuar. ¡Lo sabía! Empezamos Champions hoy con el Atlético de Madrid. Rendimiento de alto nivel. Palmadita a la espalda. Mensajes de la gente. Bla, 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 bla. Leídos. Me voy a comprar un coche eléctrico, gente. Y dono dinero a los juveniles, tío. Compro un terreno agrícola por si sale mal el fútbol, tener mis tomatitos y mis plantitas. Dominé el campo contra el Real Oviedo. Soy imparable. Yo no dije eso, ¿eh? Bájate dos tonitos, cucharita, tranqui. No estamos ni en el equipo de la semana, pero sí, dominé el campo. Y vamos a por el Mónaco. Qué poco me gusta esta alineación, tío. 6 personas hay en el medio y yo solo arriba. Es tan difícil que quite a 2 en el medio. Jugamos un 3-4-3 y me ponga a la izquierda a Griezmann y a la derecha a Juliancito. Bueno, vamos a por ello. Hay que intentarlo, hay que estar joyita, hay que estar bien, así que no queda otra que ganar en Champions League. El año pasado con el Brujas tampoco hicimos algo memorable en Champions, metimos unos golillos, eso sí, pero este año ya estamos en club medianamente grande, o sea, no es top 3 de Europa el Atlético de Madrid actualmente, pero nosotros podemos hacer lo que sea. Entonces depende de nosotros hacer a este equipo top de Europa. ¿Cómo nos metemos, Quieto, pisamos. ¡Uh! Vaya asistencia le iba a dar. Man. Dos toques y para adentro. Qué bien Humberto, tío. Su primer gol en Champions con Atlético de Madrid. Uy, el Cholo, tranquilo. Oye, coño. Cholo, cálmate, que es un partido contra el Mónaco. No es la final de la Champions. Tocamos y según llega con la izquierda, clonk. Fíjate cómo hemos metido así el empeine para que vaya de locos. Bueno, empeine no, será interior. Soy bobo. Va, pita al final. Porque, madre mía, me quiero arrancar los ojos con este partido. 0-1, decidido cucharita, simple. Y siguiente partido contra el Girona. Subimos de nivel, es que necesito ya 3 puntitos, para hacer la diferencia. Venga, jugamos. Bueno. El que faltaba. Ya vino el árbitro. ¿Qué hubo aquí? Bueno. Sí, Michel, hijo, sí. Mira a ver si es penalti. Lo que os he dicho, este año o Black y yo. Vamos a hacer la de Messi y Ter Stegen, Y Cucurella aquí. Mira cómo le gano a Cucurella, hijo. ¡Qué locura! ¡Dale, hermano! Pues nada, tío. Es que, mira. Mira. Como haga esto. Como a. Llego a marcar ese gol y es que ya literalmente somos o Black y yo contra toda la liga. Chicos, por favor. Vaya defensa. Tío, me estoy tilteando, Los dos partidos, el del Mónaco y este, horribles. Horribles, pero de verdad. No juega nada. Bueno, y fallo ese pase también. Cuando no le he dado ahí, le he dado atrás. Es que no entiendo nada. Yo solo. Si parezco Iniesta, tío. Sopita dispuesto aquí para nada, porque es que no llega la pelota. ¿No ves que hay dos líneas, que estoy yo solo para dos líneas, tío, del Girona? La de defensas y la de medios. Y la defensa estática del Atlético de Madrid, tío, que no presionan ni salen. Va. Minuto 92, Ahora o nunca, vamos a tener la última. Nada, me comen. Estoy reventado de correr como un subnormal. Ni de coñísima, ¿no? Ni de coñísima, pero easy sí. Pero easy sí. Venga, no me la creo. Dio al palo donde dio. Ahí estaba la última jugada, chicos. Perdemos en el Wanda. Cara seria del Sopita. Y jugamos contra el Villarreal. Abel Ruiz en el once inicial, con Budimir arriba. Mira el árbitro de amarillo, igual que el Villarreal. Se viene el robo. ¿De verdad que deberían añadir algo? En ese sentido, ¿sabes? De que le puedas tú sugerir al Mister, igual que en el NBA. En el NBA, me acuerdo, en el 2K, que tú, si eres la estrella del equipo y tienes más de no sé cuánto de media y te hacen jugador franquicia y demás, tú le puedes sugerir al Mister cambios de plantilla y fichajes. Y te lo van a intentar dar, ¿sabes? Pues aquí igual, tío, poderle sugerir fichajes, no solo eso, sino también cambiar la táctica, tío. No tiene sentido que estén Griezmann y Julián Álvarez en el banquillo comiendo mierda mientras jugamos, tío, con gente de 70 de media en el medio. No tiene sentido. Buah. ¿Por qué defienden de forma estática, tío? ¿Por qué no van a por la pelota? Porque aunque le presiones tú al cuadrado para que vaya otro más, se queda mirando. ¡Joder! ¡No puede ser! No me la creo, tío.
Se ha roto el sopita, ¿eh? Se ha roto el sopita. ¿En qué momento se ha roto este man? A ver. Voy a tirar, mira. No sé qué ha pasado. Aquí me he roto, ¿eh? Este man está muerto ahora mismo, ¿eh? Un muerto, tío. Espero que no sea mucho esta lesión, ¿eh? Aún así sigo luchando hasta que me digan basta. Esto es el Atlético de Madrid. ¡Marés! ¡Marés en el Villarreal, tú! Que no sea nada, tío. Que no sea nada, por favor, sopita. Me la pela el resultado, ¿eh? ¿Y no me vienes si estoy lesionado o qué? 4 semanas. Esguince de rodilla. Jódeme más. Pues nada, señores. A descansar. No queda otra. 4 semanitas. No entiendo nada. ¿Por qué sale 1,77 de media, tío? Hostia. Que es que no está ni Griezmann. No está tampoco Julián Álvarez. ¿Pero qué ha hecho el Atlético de Madrid? ¿En una temporada? No entiendo nada, tío. Es que no tiene sentido. Ha vendido a todas las estrellas al Atlético. ¡Qué bajón! Queríamos hacer al Atlético grande, tío. Y se ha hecho chiquito el solo. ¡Qué bajón me acaba de dar ver la plantilla, eh! Estamos perdiendo hasta contra el Copenhague, tío. Sinceramente, para esto me tenía que haber ido al Valencia. Me arrepiento mucho del Valencia ahora mismo, Me tenía que haber ido allí. Y haber crecido un año entero en la Liga en el Valencia. Ganamos por lo menos al Sevilla y empatamos contra el Valencia. Gol de Javi Guerra. ¡Qué bajón, tío! ¡Qué bajón el Atlético! ¡Madre mía! A ver el Slavia de Praga. 2-1, menos mal. Hemos vuelto contra el Leganés. Salimos en el minuto 58 ganando 1-0. 4 semanas después, vuelve el 9 del Atlético de Madrid. Sale Pablo Barrios, entra el Sopita. Me ha metido de medio, creo, ¿eh? Me ha metido de medio. Toma. Pues asistencia, ya está. ¿Y puedo pedir el cambio yo ahora? ¿Te imaginas que pido el cambio? ¡Dale, Sopita! ¡Carajo! Buena, 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 Sopiña. Sopiña. Sopiña 2 setas. ¡Qué centro más malo! ¡Por favor, Arbi! Que acabo de salir de la lesión y me quieren dejar en silla de ruedas, tío. Toma, man. ¡Pero dámela a mí! ¡Si me iba solo! ¿Por qué te la doy yo y tú no me la das? Buah, aún así ganamos, tío. Una asistencia y hemos vuelto. Pero, joder, qué bajón. Esperaba marcar. ¡Ay, el Arsenal! Que está viniendo el Arsenal también, ¿eh? Y a ver mi equipo objetivo. Podría fichar ya por el Tottenham. Pero ¿puedo subirme un poquito de sueldo o no? Es que tengo miedo a irme y que me pase como en el Atlético de Madrid, que me equivoque. Yo creo que esta temporada va a ser la única que voy a estar en el Atlético, ¿eh? Porque lo de la formación esta del Cholo rarísima no me mola una mierda. Mira Correa partiéndola con el Atlético. Y que se haya vendido tanto a Griezmann como a Julián y demás, es que ya no me apetece jugar aquí. Me apetecía hacer un equipo grande, ¿sabes? Armar un equipo grande con Julián, con Griezmann, conmigo, pero es que ahora mismo estoy yo solo. Día de partido. Y por fin subimos de nivel. Me meto una más de filigranas. 5 estrellas de filigranas. Y vamos a por Osasuna, a ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué tal. Si volvemos a la senda del gol. Y ahora al medio. A ver si la gano. No, no, no. Ni la primera ni la segunda. Vuelvo a lo mismo. Es que estoy solo, tío. Es que no puedo hacer nada más, tío. No sube mi equipo. No tengo una línea arriba ofensiva que diga yo. Tengo a uno a la derecha, otro a la izquierda. Es que estoy solo siempre por el medio y esperando y aguantando la pelota que suba un extremo que ni siquiera es extremo. Y siempre me tengo que pelear con el pivote y con los dos centrales, tío. Con 3 de por sí. Y luego es que además llego reventado. Es que como estoy corriendo como un bobo todo el partido, intentando coger la pelota y tocar, aunque sea 2 veces la pelota, termino reventado. Y esta es mi defensa, tío. Y esta es mi defensa. Se quedan mirando. Hay una línea de 4, 5, 6 personas y se quedan mirando las 6. Buah, me está quitando años de salud esta temporada, ¿eh? Creía que iba a ser una temporada muy bonita en el Atlético de Madrid, pero me está quitando años de salud. Es todo a lo que aspiro. A que me llegue una pelota, girarme y disparar rápido porque tengo a 4 encima. Joder, cómo defienden, niño. Y ahí no sé qué ha pasado, pero ya verás cómo encima fallo el penalti. Errando, efectivamente. Sí que erraste, hermano. Y en gerundio, además. Es que es increíble. Es increíble, tío. Menudo paradón se ha hecho. Es que es increíble. Es espectacular esto, ¿eh? O sea, no se lo pierdan. Ahí no sé qué coño estoy diciendo. Pero yo creo que estoy diciendo a Lenormand. La próxima temporada, crack, que nos vamos a otro equipo tú y yo. Porque, madre del amor, hermoso. Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, pero de verdad. Me siento como que Dios le da sus peores shows a sus mejores payasos, ¿sabes? Coge la pelota, tío.
tío. Coge la pelota y vamos a intentarlo por lo menos. Vamos a intentarlo por lo menos. Por amor propio, ¿eh? Pero vamos, no me veo ni clasificando a Champions con este estilo de juego. Luego miramos la clasificación, pero vamos, no creo ni que vayamos ni entre los 5 primeros. Porque no jugamos a una mierda. Y es que no pido la pelota, pero claro, es que como estoy yo solo y estoy siempre rodeado de 4, cualquier pelota que me dan es que siempre la interceptan. Y si no la interceptan, me giro y ya estoy jodido. Pues nada. Toma, hermano, haced algo, por Dios. Joder. Otro penal, a ver si me lo para también. Lo voy a tirar por el mismo lado. ¡Pero bueno! ¿Pero qué es esta mierda de juego, por Dios? ¿Pero qué es esta mierda de juego, por Dios? ¿Se repite por qué? ¡Ay, señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos, coño! ¡Coge la pelota otra vez, que quiero un hat-trick! ¡Cógela! Pero pedazo de retrasado. Vaya juego de mierda, por Dios. ¡Oh, señor! De verdad, es que me dan ganas de jugar, yo qué sé. Me dan ganas de jugar al Farming Simulator, tío. Llegar y decir, me voy a hacer mi propia granjita. Voy a plantar 4 nabos, 3 calabacines y 4 patatillas. Voy a estar ahí con el tractor de chill. Y este es mi nuevo juego ahora, chicos. Me voy a dedicar al farming. ¡Vamos! ¡Cojones de toro! ¡Cojones de toro este tío! Espérate que me lo va a anular, ¿eh? Que me lo va a anular y voy a meter un cabezazo al árbitro. Como me lo anules, te reviento. No anulo, no anulo, menos mal. Menos mal que no anulo. Gol del Antártico de Madrid, gente. 3-1, por fin. ¡Miren, miren, miren, miren! Estoy muy cansado de este juego. Eso me habría reconciliado con el juego. Un golazo por toda la escuadra, de repente de zapatazo, habría dicho, me reconcilia con el juego. Hay partidos buenos y hay partidos malos. Pero estoy cansado ya de darle al palo, de verdad. Estoy muy cansado, tío. Luego se hace viral el DJ Mario ahí porque le da 4 veces, ¿sabes? Al palo. Y yo que le doy 4 veces, pero por partido, no por vídeo. Voy a pedir el cambio, voy a pedir el cambio porque si no me voy a pedir la baja por depresión con este juego. 3-2 y casi nos empatan. Si nos llegan a empatar, de verdad, hasta aquí mi idilio con FC. Un coche deportivo para pirarme de aquí lo antes posible, lo más rápido. Y Vini Junior el Balón de Oro. Algún día, gente, algún día seremos nosotros. ¿Ha habido algún colombiano en su historia que haya ganado el Balón de Oro? Yo creo que no. Molaría ser el primero. ¡Hala! A por el Malmo, otra vez. Yo solito contra el mundo. Mira, voy a ir al resultado. Si no ganamos al Malmo, somos unos mierdas. 3-1, vale, vale, vale. Humberto, Humberto y Humberto. Hat-trick de un muerto. Y el rendimiento de alto nivel, palmadita a la espalda. Entrenamos ya por el Cádiz. Vale, 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 robas ahí, hermano. Ay, Gallagher, si llegas a robar ahí, me quedaba solo. Y fue punterazo además, ¿no? Le pegó de piquero, ¿no qué? Pues nada, empezamos, pues muy bien. ¿Cómo vamos a empezar? Como siempre, gente. ¿No os gusta este modo carrera? A mí me encanta, sinceramente. Quieto, 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 quieto. Falta, coño. Nada. Vaya, fuera de juego, vaya, fuera de juego. Buenísimo. Soy el Mbappé colombiano, tío. El Mbappé colombiano y me la pela. Voy a llevar a este equipo junto con Oblak lo más alto posible. ¡Buf! Hermano, qué pase le iba a meter ahí. No, 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 no. Tío, mira, estoy dándole para atrás para que no vaya. Pero es que sigue yendo para no entrar en fuera de juego, tío. Intentar pelear la segunda jugada. ¿Buena? ¡Sospita! O tú o nadie, tío. Joder, 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 joder. Qué jugador. Y qué rabia ahí, cómo le mete dentro, ¿eh? Hasta los huevos de estar ya aquí y de estar solo, ¿eh? Pero es un comandante. No se da por vencido el Sopita, tío. Es una persona que ha salido de un barrio ultra humilde y que cada partido para él es un regalo de Dios. Entonces tiene que dar lo máximo siempre. Es buena, ¿eh? ¡Va, control! Sopita, coño, tío. Ha fallado ya 3 unos contra uno. Yo creo que voy a tirar esta falta y me piro. Que sea lo que tenga que ser. Me piro, me piro, me piro, pido el cambio. Y estoy también rindiendo en Champions. No puedo estar en todas. Que salga el semi este y fuera. ¿Igual el malo soy yo? ¿O qué pasa? El rendimiento de alto nivel... Palmadita a la espalda. Día de partido, vamos a ir al resultado, confío. 3-2. Lino, Sané y Sané. Y es que se viene Champions contra el Bayern. Por eso quería estar fresco. Estamos sextos en la Champions, ¿eh? Que no está nada mal. Manchester United, Barça, el Milan... PSG, Leipzig y nosotros. Y en Liga vamos quintos. Yo me esperaba que íbamos peor, 27 puntos, pero claro, el Athletic Club de Bilbao 34 puntos.
Con Correa modo God, entiendo. 33 el Barça, 29 el Madrid. Bueno, no estamos tan mal, estamos a 2 del Madrid. Pero claro, el Athletic está auténticamente chetado. También te digo, creo que el Athletic no está jugando Champions, ¿no? Entonces tiene un calendario un poco más cómodo que el resto. Bueno, que sea lo que tenga que ser contra el Bayern, a por ellos. Bufones o leyendas en Champions League. Está Brian Zaragoza aquí, no está en Osasuna, tío. ¿Habrá sido algún fallo en el mercado? Y por eso está tan loco. ¿No serán las plantillas actualizadas o qué pasa? Nada, este jugador tiene bloqueado el centro. Creo que no... Tienes que desbloquear. Tienes que desbloquear algo, yo qué sé. Tienes que llegar a un nivel con él para que centre. ¡Mano! ¡Clarísimo! Buah. No, ¿eh? No. Por favor. ¡Pero si le he dado bien! ¿Qué pasa este año con los penaltis? ¿Qué hace? ¿Creéis que la desgracia me persigue? ¿O que la felicidad me persigue pero yo soy mucho más rápido? ¿Qué opción veis más factible? Hay hueco. Hay hueco, ¿eh? Hay hueco. ¡Hay hueco! ¡Hay hueco! Y si no lo creo. ¡Coño de la madre! ¡Vamos, Humberto, coño! Como puse a bailar a este central, ¿eh? Se quedó bailando el central, solito además. Salió el solo y se puso a bailar solo. Y si llegó a haber metido el penalti, esto era 2-0. Qué paciencia tengo. Qué paciencia tengo, tío. Estoy perdiendo años de vida en este equipo, ¿eh? Empecé este modo carrera con 20 y estoy ahora con 55. Un gol en 5 partidos. Enhorabuena a Musiala por tener que meter su primer gol en Champions contra mi equipo. Y la presión de locos de mi equipo, ¿qué me contáis? ¿Qué me contáis? Que están recibiendo siempre solos los del Bayern. Otro que está solo. Otro que está solo en el medio. ¿Quién va a tapar ese disparo? O Black, ¿cómo no? Todo el rato tirándoles desmarques. Y en vez de dármela cuando lo estoy tirando, siempre me lo dan cuando estoy 5 metros por delante de la defensa. Que ahora entiendo a Morata, ¿eh? Esto es Morata el videojuego actualmente. Solo. Harry Kane solo. Se gira solo el delantero, ¿eh? El delantero del Bayern. Se hace una bicicleta. No le entra nadie. Todo el mundo mirándole. Qué desastre. Va, partido más infame. 1-1. 10 minutos nos duró la alegría. Hasta que Musiala puso el empate. Nivel 31, por lo menos. Voy a empezar a meter pases cortos y visión. Porque es que si no, no sé qué meterme. 88 de media. Siguiente partido contra el FC Barcelona. Se ve una mierda. Se ve una mierda. ¿Por qué no podemos jugar con la rojiblanca, tío? Pues nada. Me tengo que estar pegando con De Jong para recoger la pelota. ¡Eh! ¡Eso es falta, tío! Pero si me iba solo y ha hecho la entrada ahí sin balón y sin nada y me ha parado. Ahora. Ahora. Corro más que cualquiera de estos centrales. ¡Joder, tú! ¡Pero por favor, tío! ¡Roja, tío! Y me parece poco. Espérate. Espérate, ¿eh? ¡Coño de la madre! Pero bueno, tiene uno menos. Cosa que no vamos a aprovechar, estoy totalmente seguro. ¡Ya empieza el show del portero! Como en todos los partidos. Somos un equipo de mierda, ¿eh? Somos un equipo de mierda. Pero una absoluta mierda somos. Dios mío, vaya año más largo en el Atlético de Madrid nos espera. Vaya año más largo, el Antártico de Madrid. Bueno, y me vacila Alisson. Me vacila Alisson en la puta cara. Que están con uno menos, ¿eh? Que están con uno menos. ¿Qué es ese círculo que aparece ahí en el campo de la nada? Bueno, 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 bueno. Señores, me voy de este partido. Qué vergüenza de partido, tío. Vergonzoso, ¿eh? Con uno menos. Con uno menos. No he visto peor alineación, peor táctica, peor mentalidad en mi puta vida. Es un año absolutamente infame, ¿eh? Mal rendimiento del manager. Cotillo del vestuario. Sugiere publicar que, aunque todo el mundo le está dando, al equipo le está costando entender la táctica del manager. Dale, dale, tío. O sea, la táctica es una puta mierda. El equipo se está esforzando como nunca, pero no es fácil apoyar a Diego Simeone cuando obliga a sus futbolistas a seguir tácticas de lo más cuestionables. ¡Basadísimo el sopas! Vaya, a los medios les va a encantar tu publicación. Menuda subida de tono. Al míster menos. Me la pela el míster, tío. Me la pela. A callar las críticas. Calma y confíen. Confíen en mí, por lo menos. En la táctica no.
Mira cómo me ha puesto de suplente el perro, ¿eh? Me ha puesto de suplentazo. Ni se acerca. No se acerca ni a saludarme, tío. ¿Cómo está nevadito el Wanda? Ha llegado la Navidad, gente. Vete a tomar por culo, sopita, tío. Vete a tomar por culo. Luego pones a parir al manager, tío. Y luego las que tienes no metes ni una. Joder, es que voy solo contra toda la vida. Y encima se me tiran encima. Sopita, ¿eh? Sopita. ¡Nada, macho! ¡Es impresionante! Y me lesionan. Es que no sé. No sé ya. No sé qué hacer, tíos. Vuelvo a estar lesionado. Qué risa, tío. Este año es un infierno. Más no puedo hacer, hermano. Si recupero la pelota casi en el medio del campo, porque mi línea de medio está tan tirada atrás que es imposible, que parecen dos líneas defensivas, tío. Pues no puedo acercarme más, tío. Es que no... ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, tío! ¡Qué empate a cero más malo! Y sigo siendo suplente para el Cholo Simeone. Nada, me hizo la cruz por esas declaraciones, ¿eh? Mola. Esas cosas molan, tío. Que rajes del manager y que diga el manager, sí, pues te vas a comer tremenda poronga en el banquillo. Me gusta. Es que no sé. No sé si soy yo. No sé si soy yo, tío. Es la última, ¿eh? Es la última. Si tiro, me la paran. Si la paso, Marcos Llorente no entiende tampoco el pase. ¿Y qué hace Marcos Llorente delantero? Es que no lo entiendo. Ay, tío, estoy muy cansado, Estoy muy cansado de este equipo. Me ha agotado mentalmente el episodio de hoy. Para el Cholo seguimos siendo suplentes, tío. Pues ¿sabes qué? Íbamos perdiendo 1-0. Hostia. Hay crisis abierta, ¿eh? Esto es una crisis brutal ahora mismo en el Atlético de Madrid. Mira, 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 mira. Hemos discutido ahí. Ahí hemos discutido. Uf, tío, cómo necesitaba este gol, de verdad. Cómo necesitaba este gol. Vamos a intentar remontar el partido, va. Dios, Dios mío, lo que necesitaba este gol. ¿Qué habrá hecho el Cholo ahora con el cambio? Pues habrá metido otro defensa más para aguantar el empate. Tira, pero si me habías tirado el desmarque. Por eso te he dado el pase y estaba esperando. Oblak y 10 más, tío. Oblak y 10 más. Cuidado, cuidado. Oh, estoy muy cansado, de verdad. Estoy muy cansado. El Antártico de Madrid, tío. Es que somos el Antártico de Madrid. El Antártico de Madrid, 2-1. Joder. Joder, joder, qué mala racha, Qué mala racha. Mira qué cara de enfado llevamos. Hablando con Oblak. ¿Estamos discutiendo con Oblak o qué pasa? Situación insostenible, Para mí, insostenible. Estamos en Navidad. Ya ha pasado la mitad de la temporada. Pero por lo menos vamos a volver al once inicial. Estamos séptimos, Estamos dando un poquito de asco. Está el Valencia por encima. Me tenía que haber ido al Valencia, Me voy a arrepentir toda mi vida de no haber ido al Valencia. ¡Qué buena! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Hostia! Me va a sacar... Me saca amarilla, ¿Me saca amarilla o qué va a hacer? ¿Cómo me puedes expulsar, árbitro? ¿Cómo me puedes expulsar por esto, tío? No entiendo nada. No entiendo nada, tío. Hostia, qué capítulo más infernal. 1-1, empatamos. Hostia, esto es una crisis, pero como, vamos, como Rusia de grande. Discúlpate con el entrenador, los compañeros y el equipo. Momento de disculparme. Pierdo el partido de Copa del Rey contra el Valencia. Vaya. 0-2. Coño, no me esperaba esto. Neymar al Eintracht. Bueno. Oye, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Este mercado está roto, Es increíble. Es putísimamente increíble esto, Es increíble este mercado de fichajes, tío. Hostia, y chavísimos también. Pero ¿cuánta gente se ha movido en solo 2 años, tío? ¿Cuántos fichajes ha habido en 2 años? ¿Entrenamos? Vamos a ir al resultado contra el Rayo. Es en Copa del Rey, 0-1, gol de Humberto. Perfecto, en el 77. Salvamos al equipo. Nivel 32. Me voy a subir anticipación. 89 de media, he subido 1. Y simulamos también contra el Rayo en Liga. Si les hemos ganado en Copa, en Liga tiene que pasar lo mismo. 1-2. Barrios y Kokchu. Se viene Champions contra el Borussia. Mal rendimiento del manager. Está costando entender la táctica del manager. Yo no cambio, No cambio de mentalidad con esto. Se viene partido de Champions contra el Borussia. El año pasado con el Brujas les gané. Este año con el Atlético, que además tengo más media y soy más killer, tiene que pasar más o menos lo mismo.
Bueno, más o menos no, tiene que pasar lo mismo, les tengo que ganar. También te digo, con el Brujas teníamos una alineación decente, ¿eh? Teníamos extremos por lo menos, ¿no? Eran también como medios. Son como alineaciones raras, ¿no? Hostia, qué bien me he girado. Hermano. ¡Joder! Digo, Dios mío, cómo me mete cuervo. Pero bueno, aquí estoy, chicos. Hemos vuelto en Champions. ¡Qué buena Sané, tío! Le doy a disparar y no dispara. No entiendo nada, tío. No la había dado ni a controlar. Digo, que dispare según viene. Pues empieza a hacer así el jugador. No sé qué cojones pasa. En el 92, ¿eh? Y había dado uno de añadido. Mira, me va a dar algo. Me va a dar algo esta temporada. No he sufrido tanto en mi vida. Modo realista con el Atlético de Madrid puede ser. Jesucristo, hijo. Vaya temporada nos estamos comiendo. Me está avisando de los jugadores que están tocando en mi plantilla. O sea, Galán se puede ir al West Ham. Y vamos, sextos en Champions, la Roma. El número 20, la Roma. Y de tampoco gana la Roma, que por fin vuelve a tener otra vez licencia, la Roma, menos mal. A ver si por lo menos en la Champions... ¿Ese es Luis Díaz? No. No, 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 no. A ver si por lo menos en la Champions nos la sacamos, tío, porque Liga va a ser horrible. Pues empezamos de puta madre, la verdad. Minuto 4 y de locos. Somos un meme, no me jodas, ¿eh? Somos un meme. Somos un meme. Zaire Emery. Ahí está, en la Roma. Madre mía. Vaya mercados. Vaya mercados. Se está fumando FC, ¿eh? Hermano. Sigue reinando Humberto. Si no llega a ser por Humberto, ¿dónde estaría el Atlético de Madrid? Siento que somos ahora mismo todo el equipo nosotros. ¡Vaya cómo la he salvado! Oblak y yo. Oblak y yo. Dos jugadores contra toda Europa y contra toda la liga. No hay más. ¡Dame! Siempre estoy en fuera de juego, tío. Es que estoy haciendo de Morata. Siempre tarda en darme la pelota. ¡Coño, tío! Ahí estaba el gol. Se nos ha lesionado Gallagher. Estamos jodidos ya, ¿eh? Ahora sí que sí, la temporada está jodida. Ah, no, que Rorro Riquelme está en la Roma. Perfecto, tío. Menuda gestión de plantilla tiene el Atlético de Madrid. ¡Vamos! Minuto 69. Si no meto en este minuto, que es el minuto del amor, no lo meto jamás. ¡Viva el minuto del amor, coño! Bueno, en el 70, pero todo el juego en el 69, ya me entienden. El minuto del amor. Sí, señor. 1-2. Doblete del Sopita. Tío, como logre una Champions con el Antártico de Madrid, no sé qué hacer. Me tiño de rubio, yo creo. Por favor, haced algo, que estoy haciendo yo todo siempre. ¡Joder! ¡Ah! ¡Oh! No se vino nada. ¿O sí? Lenormand, tío. No puedes, por favor, fallar eso, ¿eh? Doblete de Sopita. Va, seguimos vivos. Marcas el gol de la victoria. Comparto mis felicitaciones y mis bendiciones con toda la gente. Llega un nuevo futbolista. ¡Jato! Lateral izquierdo central. Joder. Porque es que lo de fichar un delantero conmigo tampoco, ¿no? Ayudar al nuevo fichaje a integrarse. Último día de mercado. Kubo se puede ir al Brighton. Vermeeren... Que no sabía ni que estaba aquí todavía. Víctor Roque al Liverpool. ¿Ves? Yo el Jato al Atleti y poquito más el resto. A ver qué pasa. Hombre, el fichaje de Jato es bueno, ¿eh? Me jode un poco lo de que no puedas hacer nada en el mercado de invierno porque estaría guay poder salir cedido, ¿sabes? No estoy a gusto en el Atlético. Me salgo cedido todo lo que queda de año, lo que sea. Si no encajas en la plantilla, si no encajas de alguna manera, que te den la opción de salir aunque sea cedido, ¿sabes? No terminar el contrato e irte a otro equipo, pero estar cedido. Hakimi al Atleti. Haz lo posible. Nada, se quedó en rumor, banda. Y próximo partido contra el Barça. En Copa de España. Es cuartos de final de Copa del Rey, ¿eh? Si ganamos, pasamos a semis. Chicos, contra el Barça. Lo vamos a jugar en el siguiente episodio. Si te ha gustado, dale like, suscríbete. Y ten buen día, perro. Chao.